Amigos y amigas de Bolas de Fuego, una vez más salimos a recorrer la noche porteña con nuestra cámara delivery y hoy, créanme que estoy más nervioso que nunca porque tengo a mi lado a la niña bonita del country, nada más y nada menos que a nuestra hija Sofía. ¿Cómo andás, Sofi? Hola, Paco. Perdona que aclaré que sos mi hija, discúlpame. Basta. Hola, Mosca, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vamos en esa temática? Sí. Mosca y Sofía, listo. Bueno, hoy debuta Sofía con su banda country, Datileras Country Teens. Contame un poquito cómo fue el trabajo previo para llegar a este gran momento. Sí, bueno, Vane me propuso un día si yo quería laburar de esto, cantar. Contó sobre este proyecto y yo obviamente le dije que sí, de una, obviamente, estaba re feliz. Y bueno, nada, después tuvimos una serie de ensayos con los músicos, con la coreógrafa, armamos coreos, todo estaba muy bueno. Si yo no fuera tu padre, me conformaría con esa respuesta. Pero como soy tu papá y más o menos conozco la historia, me encantaría que me cuentes cómo conociste a Julie y a Vane Ruth. Bueno, yo los conocí acá en el programa, digamos. Y un día en un evento solidario yo le pedí a Vane si podía cantar con ellos unos temas. Más que nada para curtirme porque nunca había cantado para gente que no sea familia mía, digamos. Y bueno, nada, Vane me dijo que sí. Nada, sé que le gustó. Así que me propuso si quería hacer esto. Y a partir de ahí empezamos re rápido. Ya estamos grabando el primer disco, acá en el primer show. Y antes de que llegue esta propuesta más profesional, ¿qué otras cosas habías hecho? A nivel estudio, canto, muestras. Bueno, estuve en un show choir en Calle Corrientes, tuvimos 4 funciones. Era un casting de Laura Fidalgo en el que fui y quedé. Y estuvo muy bueno. Ese fue el primer trabajo como profesional que tuve. Después, te vi. Sí, lo vi. En la Calle Corrientes. Después, bueno, estudiar desde chiquita. Mis papás, viste, me llevaban a clases de canto. ¿Tu padre y tu madre, tus progenitores, ¿te apoyan en tu carrera? Más o menos. No, mentira, re contra me apoyan, son unos genios. ¿Cuáles son tus proyectos en la vida aparte de la música? Bueno, ¿o qué lugar ocupa la música? Estoy en la facultad ahora, mira. Sí. Pero nada, la música es algo que siempre me quedó pendiente, es un sueño que yo quiero cumplir, poder laburar de esto, digamos. Así que la música no es ni más ni menos que cualquier estudio. O sea, son las dos cosas, las dos prioridades, las dos pasiones de mi vida. Estoy estudiando medicina y bueno, estoy cantando. Vas a poder ir a cantarle a los pacientes, claro, como a los payamédicos. ¡Ay, me muero! La country médica. Estamos en plena grabación ahora del disco, así que hoy vamos a telonear a Julie. A Julie Ruth y Las Ruedas del Sur. Y bueno, vamos a hacer un adelanto de 3 temas. Así que nada, pero el 6 de octubre en el Teatro Municipal de Quilmes va a ser la gran presentación de la banda y vamos a cantar todo el disco, obviamente vamos a mostrar. Y bueno, igual en el medio van a salir otros showcitos, por supuesto, acá el 6 de octubre, pero... Y si no, nos morimos de hambre, Sofía. Todos queremos vivir de tu música. Pero nada, re contenta, la verdad. La propuesta esta nueva, que obviamente es una idea de Vane Ruth, ¿qué es lo novedoso que tiene para el público? ¿En la puesta en escena? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vaya a un show de Datileras? Primero que nada, que son canciones originales en español. Segundo que, bueno, vamos a... No solo voy a estar yo cantando, sino que voy a estar con 2 bailarinas. Vamos a bailar, yo también ahí voy a bailar un poquito. Sí. Y bueno...
esa propuesta, ¿no? De más juvenil. Bueno, Sofía, te deseamos lo mejor. La verdad que este es un lugar y un momento muy importante para vos y obviamente para todos nosotros. Así que tengas un gran show y ahí estaremos mirándote y seguramente lagrimeando. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá, por hacer la nota. Y bueno, espero que estés en otros shows.